Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer esta portada para su materia de formación cívica y ética. Vamos a empezar con nuestro cuaderno en blanco y para poder proteger el resto de las hojas vamos a poner aquí atrás una hoja de protección. Ahora sí, vamos a empezar con un marcador. Tú puedes hacer esto primero a lápiz para que te asegures de que tus trazos te salgan correctamente. En este caso voy a utilizar un marcador de punta fina. Vamos a hacer una montañita y por acá dos orejitas. De una de estas vamos a bajar y hacemos una patita. Bajamos de la otra y hacemos una patita, pero esta vez más larga. Cerramos toda la figura. Por aquí ponemos una manita hacia arriba y otra manita de este lado. Ponemos un ojito y rellenamos. Ponemos el otro y rellenamos. Una sonrisita bien coqueta. Y por acá vamos a dibujar una bolsita. Le ponemos detallitos, unos circulitos por aquí y por allá. Y ahora el palito que la detiene. Aquí en la parte de abajo vamos a dibujar un hongo, así es que vamos a empezar con una faldita y un poquito más abajo de ambas vamos a poner un triangulito y vamos a unir todo lo anterior. Ahora vamos a poner sus circulitos. Aquí abajito vamos a dibujar un cuerpito, para esto se va a ver medio regordete, dibujamos una curva y sus patitas. Y cerramos su barriguita. Ponemos un ojito, pero esta vez sin rellenar, y una sonrisa bien coqueta. Ahora, aquí en la parte de arriba, vamos a poder poner unos detallitos que pueden ser como unas mosquitas o unos pajaritos, y en la parte de abajo, un poco de pasto como si fueran unos corazones. Por acá, vamos a dibujar otra mosquita. Ya lo tenemos así, ahora llegó el momento de ponerle color. Y así es como nos quedaron hasta ahorita nuestras figuritas. Ahora voy a retomar mi marcador, pero en esta ocasión lo voy a utilizar con la punta más gruesa. Lo destapamos y ahora sí, podemos empezar a escribir el título de la materia. Aquí en la parte de arriba, con unas letras divertidas, voy a poner la palabra formación. Tú puedes utilizar el tipo de letra que tú quieras o el que a ti te salga, no es necesario que copies la mía tal cual. Incluso puedes buscar tipos de letra divertidos en Pinterest o en Google para que tú veas la que más te guste.
Aquí en la parte de abajo voy a tomar un marcador de color rosita claro y voy a escribir la palabra cívica. En esta ocasión voy a utilizar una técnica que se llama lettering, pero va a ser lettering falso. Ahorita estaba viendo que ese color como que no me terminó de agradar, pero ya lo había empezado a poner. Así es que lo que voy a hacer es tomar otro marcador de color rosa, pero en esta ocasión mucho más fuerte, y voy a remarcar todos los trazos que ya había puesto. Esto puedes hacer tú en caso de que tu portada no te vaya gustando y la quieras arreglar. Le vamos a poner a todo alrededor una especie de nubecita. Y como sentí que quedaba muy gruesa, le voy a poner una más, pero ahora más adentro. Muy bien, ahora vamos a contornear todo esto. Aquí tú puedes cambiar los colores y si no tienes marcadores, puedes utilizar también lápices de colores. Ahora, retomando mi marcador grueso, voy a poner la letra I. Ahora con un tipo de letra distinto y también le pongo un poco de color. Y en la parte de abajo ponemos la palabra ética. Ahorita lo estoy poniendo en cursivas. Lo extendemos un poquito y ya quedó súper bonita. Si tú necesitas agregar tus datos personales de tu escuela o de tu profesor, puedes hacerlo a través de tarjetas. En la parte de abajo a la derecha de tu portada, si te das cuenta, quedó un espacio. Puedes aprovechar esa zona. Por aquí, para poder rellenarla y que no se vea vacía, voy a poner esta florecita. Pero te repito, si tú necesitas poner tus datos, los de tu profesor, los de tu escuela y todo eso, puedes omitir esta florecita y en cambio poner los datos que requieras. Voy a poner en la parte de abajo el tallo de color verde y formamos una hoja. Formamos la otra y en el centro lo vamos a pintar de color amarillo. Y así de fácil, nada más retiramos la hoja de protección porque ya tenemos lista nuestra portada de formación cívica y ética. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete si eres nuevo o nueva en el canal y pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No te pierdas mis streams diarios en Facebook, me encuentras como Vania TV y también en el resto de mis redes sociales. Yo soy Vania y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!